Un policía fallecido y tres más lesionados fue resultado de dos ataques que protagonizaron presuntos pandilleros contra la corporación policial este fin de semana en Quezaltepeque. Las autoridades de seguridad ya se pronunciaron sobre estos hechos. Es una zona desolada y rural de la Hacienda San Lorenzo en San Matías, departamento de La Libertad, donde fue emboscada esta patrulla policial cuando acudía a atender una supuesta emergencia. Todo bien propicio pues para mostrar lo que es la emboscada. Decidimos en pro de ayudarle a una persona, en pro de salvarle la vida a una persona supuestamente. Y bueno, es así como se cayó en esa emboscada. Producto de eso, pues quedaron dos, tres agentes lesionados que en su momento pues repelen el ataque. Este fin de semana la policía y fiscales realizaban las investigaciones pertinentes debido a que en el hecho falleció el agente Freddy García Ramírez y dos agentes más resultaron lesionados. Todo apunta a que es parte de un atentado que hace directamente lo que es la pandilla 18. ¿Por qué? Hace como unos 22 días murió un palabrero de ellos. Vea que se enfrentó a tiros con un personal nuestro. Él andaba portando un vehículo robado, ¿verdad? Y cuando la patrulla pues le hizo alto, pues en compañía de algunos que iban con él, les disparó a los agentes. Entonces así montamos un dispositivo de seguridad, de rastreo, se logró dar con él y en el intercambio pues esta persona falleció. Minutos más tarde de lo ocurrido en la Hacienda San Lorenzo, presuntos pandilleros, según las autoridades, atacaron a tiros la delegación policial de Quezaltepeque. Aquí los orificios en paredes y puertas eran la evidencia del ataque, donde otro agente policial resultaba herido de bala. Las autoridades explicaron que posterior a estos hechos se logró capturar a 10 sujetos sospechosos. Un carro tipo sedán se detiene frente a las instalaciones y el personal nuestro es objeto de ráfagas con fusilería M16 y al parecer pistolas o alguna Uzi, tal vez alguna subametralladora. Y de eso pues tuvimos un agente lesionado, se logró repeler el ataque también y se dan a la fuga y logramos montar un amplio operativo. El Ministerio de Justicia y Seguridad emitió un comunicado pronunciándose ante los ataques y denunciando los lineamientos que tienen supuestamente las pandillas para atacar a policías y militares y así presionar al nuevo gobierno que tomará posesión el próximo 1 de junio. Además, esta cartera de Estado detalla en el escrito que se han tomado medidas para detener el accionar de estos grupos que en lo que va del año han protagonizado 47 ataques contra policías. Walter Morán para Tele 2.